pues prácticamente era agresivo para la salud. Entonces, métodos de separación para mezclas homogéneas: evaporización, cristalización, destilación y cromatografía. Podemos obtener las sustancias puras. Los siguientes métodos que vamos a ver son los métodos mecánicos y se utilizan para mezclas, ¿sí? Entonces, lo que yo busco es que una mezcla se pueda separar en sus sustancias puras. Aquí tenemos una mezcla, ¿sí? Y la vamos a pasar a su forma de sustancia pura. La primera va a ser la decantación. Entonces, ¿ustedes recuerdan qué es decantar? Acuérdense de sus clases de química de prepa, donde no les dejan pintar el pelo. ¿Qué es decantar? ¿Se acuerdan? Vamos a la pizarra. Entonces, para que vayan visualizándola. Mezclas. ¿Cómo separar mezclas? Mezclas es con Z. No, es con S. Mezclas. ¿Están? Y el primer paso, el primer método es la decantación. ¿Sí recuerdan qué es decantar? Voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez han hervido leche? ¿Qué pasa cuando hierven leche? Se nos tira. Por ejemplo, cuando hierves la leche, queda la nata en la parte superior. Y si no quieres comerte la nata, ¿qué haces? Como que la detienes con una cuchara en la parte superior y vacías la parte líquida, ¿sí? Eso es decantar. Dejen ver si hay una imagen. Vamos a poner esta. Suponte que tienes un recipiente. Un recipiente como este. Entonces, bueno, tenemos ahí, si se fijan, una parte superior, que es esta. Ahí hay una sustancia. Y acá está otra. Antes de que esta sustancia prácticamente pueda ser separada, supónganse que aquí adentro puse arena y agua. ¿Sí? Y la agité. La pongo en una especie de separador y la arena seguramente se me va a ir para acá abajo. Y la parte líquida se va a quedar acá arriba. La arena, pues aunque haya una llavecita, no la voy a poder sacar por aquí. Se va a tapar. Entonces, la parte de arriba me va a quedar el agua. ¿Cómo le hago? La vacío con mucho cuidado, de tal forma que solo saque el agua y no se mueva mucho esta parte. A eso se le llama decantar. Es vaciar, literalmente, un líquido de la parte que se depositó en el fondo, como decía Pablo, ¿sí? Entonces, esta es la forma de realizar el proceso de decantación. Se utiliza generalmente para mezclas heterogéneas. ¿Sí? Heterogéneas. El decantar es para mezclas heterogéneas. Entonces, es la mejor forma de hacerlo. El siguiente que nos está proporcionando es el proceso de filtración. Eso está súper fácil. El mejor ejemplo de filtrar es el café, la máquina de café. Sí, o sea, ahí no hay mucho pierde. Entonces, vamos a poner. Filtración. Pero sí me entendió. Creo que sí. Ahí está. Vamos a poner
La imagen más común es esta, ¿sí? De la filtración. Si se fijan, aquí hay varios botecitos que tienen arriba como una telita, ¿sí? Esto es filtrar. Filtración. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues sencillo, ¿no? Suponte que vas a preparar un café y no tienes cafetera. ¿Qué es lo que haces? Pues la pones en un pocillo, en una olla, y literalmente la mezclas, la hierves y te va a quedar un concentrado, ¿no? O, por ejemplo, cuando haces agua de piña, pones agua, la licuas y te queda algo como esto, ¿no? Pero tú no te quieres comer el gabazo. ¿Qué haces? Este recipiente lo tomas y lo pasas por un colador. En este caso es una fibrilla que tiene la capacidad de dejar el sólido arriba y el líquido abajo. Esto es filtrar y es una mezcla heterogénea también, porque el gabazo es más, digámoslo así, más grande que el líquido y no se disolvió. Eso es filtración, ¿no? Y en las cafeteras es muy común, ¿no? ¿Qué haces? Tienes una cafetera y tiene su sección donde le echas el café, pones un filtro y el agua pasa por ahí y se lleva nada más el sabor del café. Ese es el número 2, filtración. Luego viene otro que se llama flotación, separación por flotación. ¿Le suena? No. ¿Qué podemos separar por flotación? ¿Qué se imagina? El agua y el aceite, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos separar por flotación? Sí, por ejemplo, cuando vas a purificar agua, hay un procedimiento que se llama flotación. Que, por ejemplo, si el agua la traes de una presa o de un lago, la tienes que separar de todo lo que viene en la parte superior. Por ejemplo, trae algas. ¿Han ido a la presa San José? En la presa San José hay muchas algas, ¿no? O líquenes en la parte superior. ¿Qué es lo que hacen? Pasan con una red súper grande. Y lo que hacen es que la van quitando a mano. Eso es separación por flotación. Uh-huh. Es como se hace. Dejen, pongo otro ejemplo de flotación. ¿Y flotación podría ser los filtros que hay para separar la llave o ese sí es filtración? Ese es filtración. Uh-huh. El filtro es, pues, sirve para limpiar las impurezas. Déjenme ver si pongo por aquí un ejemplo. Ah, miren, este está bien padre. ¿Dónde está? Es que hay poquito internet. Ahí está. Este es el mejor ejemplo de flotación. Ups. Espérame, la corto mejor. Se ve feo. Este es el mejor ejemplo de flotación. Vean. Por ejemplo, en un cuerpo de agua puedes encontrar elementos que la contaminan, ¿sí? Este es el ejemplo, ¿sí? Pones el agua en reposo y lo que esté, pues, literalmente menos denso va a flotar. Entonces tú lo separas y el cuerpo de agua quedaría, pues, sin las hojas, ¿no? O si, por ejemplo, aquí hubiera serrín, la madera va a empezar a flotar y la puedes limpiar, ¿sí? Este es el método de flotación. Así es como se le llama. Y tiene estas características, ¿sí? Primordialmente es eliminar lo que está ahí estorbándonos por medio de flotación. Este es en los cuerpos de agua que utilizamos para nuestra casa, es lo primero que se hace. Se elimina todo por flotación. Por ejemplo, el agua que viene de la presa San José, les digo que el primer filtrado es la flotación. Primero le quitan las algas, ¿sí? O la hacen que las algas se queden en la parte superior cuando abren las compuertas. Y ya sale literalmente solamente líquido, ¿sí? Es un ejemplo de flotación. En las plantas tratadoras ponen el agua en tanques y todo lo que flota se lo quitan con redes. Uh-huh. Por ejemplo, no sé si han visto estos de las purificadoras que tienen varios tanques. Hay un tanque de flotación. El agua que traen, ¿sí saben dónde viene el agua de las
plantas estas de llena tu garrafón y esas cosas, no saben de dónde viene. Si ¿Sí compran ahí? ¿Son qué? Perdón. ¿Dañinas? Son dañinas. Bueno, para empezar, el agua no es la de la llave, la traen acarreada en pipas y la someten a procesos de purificación. Algunas personas dicen que es dañina, otras dicen que no, pero de acuerdo a los análisis químicos, pues no se ha demostrado que tengan algo que te pueda causar daño. Yo creo que a veces hasta es más dañina el agua embotellada comercial. ¿Han visto, por ejemplo, la Bonafón, que la andan paseando por todo San Luis Potosí? Ajá, y con el sol, ¿no? O la Epura. Luego la andan paseando por todos lados y ya el garrafón te llega bien asoleado. Sí pasan cuando una, sí saben qué pasa cuando una botella de plástico se asolea, ¿no? Libera una sustancia que se llama talatos, ¿sí? Sí, exactamente. También con el refresco, exactamente. Entonces lo ideal es pues que tuviéramos nosotros una planta purificadora, ¿no? Pero pues no. Se llaman así, miren, talatos. Talatos. Compuestos químicos diferentes a los alcoholes que se utilizan principalmente como plastificantes. Entonces, en presencia del sol se liberan más fácilmente, ¿no? Inclusive cloropolivinilo. Ya hasta te venden recipientes que supuestamente no tienen estos y que provocan pues diferentes cosas como enfermedades, actúa sobre las células de Leydig, alteraciones en los conductos epidérmicos, entonces pues vesículas seminales, problemas sobre todo en los hombres, ¿no? Problemas de salud reproductiva. Todo por tomar agua de la botella que se asoleó. ¿Ya ven? A veces los consejos de las mamás, abuelitas no son tan malos. ¿No? Hay gente que dice, no, no pasa nada, tómatela, estaba ahí en el carro, está limpia. Y ya tu paso sabe cuántos, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver otro método. Flotación, separación magnética. ¿Sí saben cómo es la separación magnética? Es muy fácil, ¿no? Prácticamente la separación magnética se da, ponen un imán y separan las sustancias químicas, pero hay una que es más especializada. Y vamos a poner aquí separación magnética. Cuatro. Estos son para, recuerden, heterogéneas. Separación magnética. Magnética, FM. Magnética. No me critique. Cada quien. Mi teclado, mi decisión. Magnética, separación magnética o magnético. ¿Sí? Esta separación se da precisamente por cargas electrostáticas. La más común es, por ejemplo, que hay algún metal en el agua y lo puedas sacar con un imán. Es la más común. Y la otra es que separes electrones o separes iones por esta situación, por este medio. Pero la más común para mezclas heterogéneas es por imanes, ¿no? O por ejemplo, puedes tener un polvo, una mezcla, miren, por ejemplo una mezcla de harina con magnet, ahí está, con hierro, y utilizar la fuerza magnética para separarlo. Esta es la separación magnética. Obviamente, no sabemos qué tanta eficiencia tenga, porque esa harina, pues obviamente ya no te la podrías comer, pero es una forma de separación, ¿no? Sobre todo cuando vas a reutilizar alguna materia, pues lo puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, esa harina a lo mejor ya no la utilizas para hacer pan, pero la utilizas como abono. Solo le quitas el hierro con el que se pudo mezclar. Esas son las formas de separación. ¿Sí? No significa que separen al 100%. Eso también se me pasó a decirles. No todo separa al 100%, pues hablando desde el punto de vista de las separaciones, de las mezclas. ¿Sí? Siempre queda algo, un remanente. Si no, imagínense, ya hubiéramos limpiado el ambiente, al contrario, cada vez está más contaminado de una manera inigmente o alarmante, ¿no? Siguiente método de separación, disolución. Vamos al método de disolución. Vamos a poner
separación por disolución. Por ejemplo. Como que vinieron muy serios, ¿no? Los noto muy serios. ¿No? Ah, ¿saben qué? Falta Ignacio. Ignacio también hace mucho ruido. Bueno, no hace ruido. Más bien. Es... ¿Cómo se llama? ¿Sí se llama Jesús? ¿Jesús? ¿No se llama Ignacio? Híjole. Exactamente, por eso ahorita estamos así como que muy serios. Pero no se llama Ignacio, yo. ¡Qué oso! El... Miren, ya me hicieron que vaya a la lista a ver si estoy equivocado. ¿Claro? No, antes de eso todavía estaba grabando, no te preocupes. Sí, soy muy prudente. Cuando están las diapositivas es que ya estamos grabando. ¿En el qué? ¿En el C? Sí, aquí, pero imagínate. A ver, sí, miren, sí se llama Ignacio. Y todos, Bueno, no le digan que yo les dije, aunque te quede grabado. Se pasa, no saben ni cómo se llaman sus compañeros y confunden al profe. Sí, va. Ahí está. Método de separación por disolución. ¿Qué es lo que se hace? Pues prácticamente se satura un líquido, ¿no? Pero recuerden que en este caso son partículas heterogéneas. Entonces, el método de separación por disolución es para sustancias heterogéneas, ¿sí? Por ejemplo, las famosas aguas de la Michoacana. ¿Sí las han probado, no? Las de frutas, agua de frutas. Las frutas no se van a disolver, van a andar ahí flotando, entonces las puedes quitar por disolución porque no tienen la capacidad de disolverse, ¿sí? Y entonces aquí usas un tamiz, o utilizas un filtrado, o utilizas por flotación y las puedes separar. Y finalmente, creo que ya nomás nos faltaba una, sedimentación. Esa no la vamos a ver como tal, pero bueno, literalmente es, dejas que lo que esté en la mezcla se sedimente por el peso, ¿sí? Por ejemplo, la mezcla de agua con rocas o con polvo va a terminar separándose, ¿no? No sé si han visto una botella que tenía agua lodosa, termina al final sedimentándose. Esa es la sedimentación, ¿sí? Vamos a ver si pueden, tengo por aquí una imagen. Miren, esta imagen está bonita. No la íbamos a ver, pero pues es muy fácil. Ahí está su sedimentación. Vean, teníamos esta mezcla, pues literalmente toda ahí, toda sucia, era agua, y termina separándose, termina sedimentándose, es por el peso. Es para homogéneas y para heterogéneas. Este no hay tanto problema. Por ejemplo, los jarabes. ¿Alguien ha comprado un jarabe para la tos? Y luego lo deja ahí abandonado por toda la eternidad. ¿Qué pasa? Se hace como espeso, se empieza a sedimentar. Se empieza a sedimentar, empieza la parte líquida, se empieza a separar. Y ya. Esos son los métodos de separación. ¿Dudas? ¿No? Esto está bien sencillo. Entonces en el examen que venga próximamente seguramente van a sacar 10 en métodos de separación. Propiedades de la materia. Ya vimos que la materia se agrega líquido, sólido y gaseoso.
se puede agrupar en formas de mezclas homogéneas y heterogéneas y sustancias puras. Pues ahora vamos a ver qué otra propiedad tiene, y son las propiedades de medición o las propiedades que definen sus características físicas. Tenemos propiedades cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Las propiedades cualitativas hacen referencia a una característica física de la materia, ¿sí? Por ejemplo, el color, el olor, la forma, el sabor o inclusive el estado de agregación. Esas son las propiedades cualitativas. ¿Qué más podemos decir acerca de las propiedades cualitativas? Pues no dependen de la cantidad, también es una cosa muy importante. No dependen de la cantidad de materia y no se pueden determinar con una escala numérica, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tan amarilla está la pared en números? No podrías decir, está amarillo 8, ¿no? Por decirlo así. O por ejemplo, cuando pasas una guayaba, si yo le digo a alguno de sus compañeros, ¿percibes el olor de la guayaba? Sí. Y a lo mejor le voy a decir, ¿es intenso o ligero? Y se va a quedar, pues huele a guayaba, profe, ¿no? O sea, la percepción de cada persona es distinta con respecto a la materia. Entonces no tiene una cantidad, no tiene una escala numérica que yo pueda medir. Por eso se llaman cualitativas, ¿sí? Son las más comunes que podemos ver a simple vista. Luego vienen las cuantitativas, de las cuales hay dos, intensivas y extensivas, ¿sí? De hecho, aquí nos faltó. Ahí está. Extensivas e intensivas. Estas propiedades se caracterizan porque se pueden medir. Entonces, las propiedades intensivas, que son estas de aquí abajo, no dependen de la cantidad o tamaño de la materia. Ejemplo, temperatura de ebullición del agua. Si yo los mando ahorita a que midan la temperatura de ebullición de la máquina de té que tenemos allá en la cocina, y les pongo un vaso con 500 mililitros, ¿a cuántos grados va a hervir aproximadamente? ¿A cuántos? ¿A cuántos hierve el agua? Muy bien alumnos, a 100. Los mandé a hervir medio litro, bueno, 100 mililitros, y luego los mando a hervir 500 mililitros. ¿A cuánto va a hervir? No, igual a 100, porque el agua es agua. Tú ya estás multiplicándola. Sí, o sea, si te mando a hervir una botellita de 500 mililitros, va a hervir a 100, y luego te mando a hervir otra, pero ahora va a ser un litro, va a hervir a 100, siempre va a hervir a la misma, entonces no depende de la cantidad. Si es un litro, si es medio litro o si son 100 mililitros, siempre va a hervir a 100 grados, ¿sí? Esa es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia. Si yo te mando, por ejemplo, a congelar agua, que es la temperatura de fusión, si pones un hielito con 100 mililitros, se va a congelar a 0 grados. Si pones un litro, ese litro también se congela a 0 grados. No depende de la cantidad, ¿sí? Igual la viscosidad, mira, por ejemplo, aquí estamos con esto. Igual la viscosidad, ¿sí? La viscosidad es una propiedad que le da consistencia a una sustancia. Por ejemplo, el aceite. ¿Qué es más viscoso? ¿100 mililitros de aceite o un litro? Es igual. No depende de la cantidad de materia. Es una propiedad intensiva. Uh-huh.
Solubilidad es una propiedad intensiva también, no depende de la cantidad de materia. El agua siempre disuelve, por ejemplo, al azúcar. Independientemente de si es 1 gramo o 10 gramos, siempre va a disolver el azúcar. Luego por ahí entra otra propiedad que luego veremos, que es las soluciones saturadas, pero siempre. Entonces no depende de la cantidad. La densidad tampoco depende de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, el agua es densa, ¿sí? Pero ¿qué es más denso? El aceite. Entonces no depende. La densidad del agua siempre va a ser la misma, igual que en el aceite. Esas son propiedades intensivas que no dependen de la cantidad o tamaño del material que estamos observando. Las extensivas, sin embargo, sí son dependientes del tamaño o espacio que ocupa el cuerpo. Por ejemplo, masa, la masa tamalera, para que nos quede claro. Si yo te digo 1 kilo de masa, sabes que es una bola grande. Pero si te digo 300 gramos de masa, sabes que es una bola chiquita. Entonces, esta propiedad de la masa va a depender de la cantidad de sustancia que yo te dé, ¿sí? Esa es una propiedad. El volumen igual. Si yo te digo 100 mililitros, va a ocupar menos espacio que 1000 mililitros. Entonces, sí depende de la cantidad de materia. Esos son los dos tipos de propiedades, tanto intensivas como extensivas, ¿sí? Así es como se les llama. Y pues precisamente tienen estas características, ¿no? Como de definir la situación de la materia. Entonces, por eso es que se consideran dentro del estudio de las propiedades de la materia. Propiedades intensivas y extensivas. Déjenme ver si por aquí hay otros ejemplos. Las propiedades cuantitativas de la materia son aquellas propiedades que se pueden cuantificar. Ay, no, es argentino. A ver si no les molesta el acento. Hola, espero que estés muy bien. Vamos a ver el tema de propiedades de la materia. Observa a tu alrededor. Todo lo que ves y te rodea está formado por materia. Tu celular, la computadora, la mesa, las plantas, los animales, el agua e inclusive lo que no ves, como el aire. Recuerda que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Con el propósito de continuar comprendiendo qué es materia, estudiaremos sus propiedades. Las propiedades de la materia son aquellas características de la misma y se pueden clasificar en intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad o del tamaño del material. Imagina que tienes dos recipientes con agua, una taza y una jarra. La clave para saber si es una propiedad intensiva es analizar si su valor no cambia o es el mismo sin importar la cantidad que tengamos. Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. No porque tengamos menor cantidad va a hervir a menos de 100 grados o porque tengamos mayor cantidad va a hervir a más de 100 grados. Independientemente de la cantidad, las dos van a hervir hasta alcanzar los 100 grados centígrados. Ojo, lo que sí puede variar es el tiempo. Si tengo una menor cantidad se calentará más pronto que si tengo una mayor cantidad. Pero las dos empezarán a evaporarse cuando hayan alcanzado los 100 grados centígrados. La temperatura de fusión es el mismo caso. Para el agua es 0 grados centígrados y no importa la cantidad, si tengo un cubo pequeño o más grande, ambos empezarán a solidificarse al llegar a los 0 grados centígrados. Otro ejemplo de propiedad intensiva es la densidad. En este caso la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro y este valor es el mismo, no cambia para esta sustancia independientemente de la cantidad que tengamos. Es decir,
el agua de la jarra y la de la taza tienen la misma densidad. El color, olor y sabor es el mismo en ambos casos, tanto en la taza como en la jarra. Por lo tanto, son propiedades intensivas, pues tienen la misma característica independientemente de la cantidad que tengamos. Si tomo la temperatura bajo las mismas condiciones en ambos recipientes, tanto en la jarra como en la taza, en ambas será la misma, por lo que también es una propiedad intensiva. Otros ejemplos son la ductibilidad y maleabilidad de los materiales. Por otra parte, tenemos las propiedades extensivas, que son aquellas que dependen de la cantidad o tamaño del material. Bueno, aquí puse el ejemplo de dos palos de madera de diferente tamaño. Si tú observas, la masa será diferente en ambos porque su valor depende del tamaño del mismo, al igual que el peso, volumen, longitud y área. Todas estas magnitudes son variables, ya que dependen del tamaño del material. Otro ejemplo es la inercia, que es una propiedad que depende de la masa, pues la inercia de un carrito de juguete es menor que la de un coche. Bueno, ahora es momento de practicar lo aprendido. Indica si los enunciados siguientes son verdaderos o falsos.